Pues, Ometeotl, bonita tarde. Soy Siwa, maíz azul, desde la casa Tonantzin, en el pueblo de Cocoyoc, aquí en Morelos, México. Mandamos saludos para todos los que nos están mirando, nos puedan llegar a mirar. Queremos comenzar trabajos nuevos en este día. En estos días hemos estado haciendo nuevos trabajos para poder, desde donde estamos y en las condiciones en las que estamos, seguir trabajando por el despertar de la conciencia colectiva, seguir trabajando por el bien común, seguir trabajando por la vida, al servicio de la vida. Así que aquí, a este fueguito sagrado, hermanos, hemos pedido en un rezo, pues por todos nosotros, estamos pidiendo por todo México, principalmente por la gente que en estos momentos está pasando por situaciones muy difíciles, por los que están enfermos, obviamente, pero sobre todo por aquellos que están cayendo en el miedo y en la desesperación. Le pedimos a este fueguito sagrado, que es un fuego de primavera, porque acaba de comenzar el tiempo de la primavera, acaba de suceder el equinoccio de primavera. Le pedimos a este fueguito sagrado por todos ustedes, hermanos, por ti, por cada uno de ustedes que nos está mirando, que nos está escuchando. En verdad, este fueguito es un fuego que ha trabajado desde hace 9 años de manera incansable por un rezo para el despertar de la conciencia colectiva, por un rezo para el florecimiento de la Anáhuac. Es un temazcali, aquí está nuestro temazcalito, que en este momento está descansando porque no tenemos permiso de la vida de podernos reunir en temazcali, porque sería riesgoso compartir de esa forma en este momento. Pero desde este mismo fuego que nos ha alumbrado tantos temazcales, tantos círculos de la palabra, más de 800 veces a la fecha, desde la primavera de el 2011, en que llegamos a sembrarnos aquí, a este pueblo precioso de Cocoyoc, la Socamati, a este pueblo, la Socamati, a la gente del pueblo de Cocoyoc, al pueblo, la comunidad de Morelos, por este espacio que hemos tenido este tiempo. Aquí estamos, en este momento, algunos de nosotros aún resguardando estos trabajos, este fuego, este recinto, trabajando día a día porque se mantenga. Es un gran trabajo hacer que esto se mantenga, que esté verde el pastito, que los bambúes estén verdes, ¿no? Que la agüita esté clara, que el fuego esté encendido, ¿no? Que haya alimento en la cocina, que los niños estén bien, los gatitos, los perritos y cada uno de los que participamos en esta comunidad. Así que prendemos este fuego en este día, 23 de marzo del 2020, y damos comienzo a estos nuevos trabajos. Queremos que cada uno, cuando mire estos videos, sienta que de verdad hay un fuego que está pidiendo por cada uno de nosotros sobre la tierra, sin excepción alguna, porque todos somos uno, y creo que la crisis que estamos viviendo es lo que nos está mostrando más profundamente. Voy a ofrendar un canto que es un rezo, es un canto en el que yo me he atrevido a agregar 2 estrofas y adaptarlo para la medicina de temazcali. Vamos a pedirle al viento, al agüita, al aire, a la tierra, que nos den su protección, que nos den su bendición, al gran espíritu, como le llamamos, al gran dador, a la gran dadora de la vida. Agradezco por este canto a la abuelita Malinali en su canal de YouTube, donde lo escuché por primera vez, y pues la Socamati, a todos los hermanos que trabajan por sostener los trabajos de la conciencia, del amor, de la comunidad, a las danzas, a los temazcaleros, a todos los sanadores, a los maestros, a las maestras, a todas las profesiones de servicio a la vida, a todas las personas que están cuidando por la salud de tantos en el mundo. Y a todos, absolutamente todos, en la contribución que cada uno damos para la vida.
Entonces, pues, con el permiso de los guardianes de este recinto y de los corazones, con el permiso de las esencias, con el permiso de Dios, del gran espíritu de nuestra madre vida. Para nuestros corazones, hermanos. Espíritu del viento, eleva nuestra oración. Creador, escúchanos y mándanos tu protección. Fuerza suba y llegue a donde tenga que llegar. En el temazcal y vamos juntos a sanar. Espíritu del fuego, eleva nuestra oración. Creador, escúchanos.
Prometeor, hermanos, hermanitos, mucha fuerza, mucha luz, mucha alegría, ¿sí? Tenemos que mostrarnos fuertes ante la vida. Este cantito espero que llegue a ese fueguito que todos tenemos dentro. Tal vez no podamos estar en nuestros temazcales en este momento, tal vez no podemos reunirnos de otras formas, pero todo lo que hemos trabajado está dentro de nosotros. Nosotros tenemos un fueguito interior, que ese fueguito interior esté alimentado. Hay que nutrirlo, hay que alimentarlo, hay que nutrir nuestro espíritu y mantenerlo fuerte. Sí, que nuestra agüita, nuestras emociones, que nuestros pensamientos, que nuestro cuerpo se mantenga armónico. Hay que cuidar nuestras sagradas energías, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta gran prueba que la vida nos está enviando. Es la misma prueba para toda la humanidad, en un mismo tiempo y en un mismo momento. Eso nos habla de un momento sumamente importante. Así que mirarlo de esta manera nos ayuda a que nos pongamos atentos, a que abramos los ojos del alma, los ojos del espíritu, los ojos del corazón, a que busquemos elevar nuestra conciencia. ¿Sí? No estamos solos, los seres de luz están con nosotros, los seres de amor incondicional están con nosotros. Es un gran tiempo de despertar para la humanidad, es un tiempo de transformación. Hay que elevarse, hay que elevarse, que así sea. Guerreros, Ometeo. Ajo.